cónsul, se dio un ambiente importante acá en el consulado de Bolivia en Santiago de Chile. Bueno, sin duda ustedes han podido ver que teníamos la presencia de varias organizaciones sociales, nuestros compatriotas aquí en el consulado a la espera del fallo. Es una presencia que además se ha dado siempre en todas las actividades que tenemos aquí, todo el relacionamiento amplio que tenemos con sectores sociales, con los compañeros mapuches, con intelectuales, que han tenido una posición siempre solidaria, muy clara respecto a la demanda boliviana. Por soberanía al Océano Pacífico, una salida soberana al Océano Pacífico, que ese es algo que se conoce poco, pero sin duda existe en esta sociedad muchos sectores que han visto con simpatía, que han visto con solidaridad y que han considerado que el pedido boliviano era justo y que debía darse. Por fallo de la Haya, el apoyo continúa de estas organizaciones. Sin duda, también hemos recibido cartas, hemos recibido manifiestos previos, pero inmediatamente después que se leyó el fallo de la Haya, también volvieron a manifestar que ellos consideran que van a seguir apoyando la causa boliviana, que creen que hay muchos chilenos, muchos compatriotas suyos que están dispuestos a seguir contribuyendo a la causa boliviana.